Hola, You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona You Know. Y sí, tenemos en exclusiva el himno nacional de la República Centroamericana de Honduras que cantó en San Pedro Sula la hermosísima y talentosísima Angie Flores. Aquí dice el post: la cantante hondureña Angie Flores fue la encargada de entonar las notas del himno nacional en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. ¿Verdad? Ahí está los comentarios, por ejemplo, Bella Angie, que Dios la bendiga. Bella Angie y su voz maravillosa. Amor por toda parte, aplauso por todas partes. Ahí me están etiquetando. Gracias por el comentario también acá a Sofía Valen. Sofía Valen 44, gracias por mandarme esto porque no tenía hasta el momento el himno completo, pues ya lo tengo. Gracias, Sofía, por el apoyo. Y vamos a disfrutar de las notas del himno nacional aquí por parte de Angie Flores. Escuchemos. Qué bonito. Wow. Qué bonito. Okay. ¿Qué les parece el himno nacional de Honduras interpretado por Angie Flores en los 202 años de independencia? Lo hemos puesto aquí en esta cadena televisiva y por supuesto en las diferentes plataformas también está saliendo el himno interpretado por Angie de una manera impresionante, con mucho fervor patriótico por parte de la hondureña. Es un momento que creo que todo hondureño debe sentirse muy contento y orgulloso que le den ese honor de poder cantar las notas del himno de un país. Porque siempre el país está por encima de cualquier otra cosa. La nación está por encima de las personas. Porque la nación es la madre de todos. Entonces, en mi caso mío, de Panamá, nosotros celebramos en noviembre, el mes completo de noviembre, el mes de la patria. Porque por obra y gracia de Dios, pues es en noviembre, a lo largo de diferentes épocas y años que coincidían con fechas importantes, como por ejemplo el 3 de noviembre, nuestra separación de Colombia, que es realmente nuestra independencia, 4 de noviembre, Día de la Bandera, 5 de noviembre, Día de Colón. Colón es una provincia en donde está en la costa atlántica y se hizo una gesta importante al impedir que los acorazados de Colombia penetraran a la ciudad de capital de Panamá. Y con valientes hermanos coloneses que, o sea, que estaban dispuestos a dar su vida por defender la independencia de Panamá. Eso apenas 2 días después de que se declarara nuestra independencia el 3 de noviembre. Porque Colombia no quería permitir que Panamá se independizara, obviamente. Y logramos nuestra independencia en 1903. Nuestra verdadera independencia. Nuestra verdadera soberanía. Si se puede decir, pero no fue hasta 1999 cuando el canal de Panamá
pasa a manos de los panameños el 31 de diciembre a las 12 del mediodía, cuando Panamá logra finalmente su independencia total, soberanía total en todo el territorio nacional. Imagínate, tuvieron que pasar prácticamente casi 100 años para que sucediera desde que nos independizamos. Casi 100 años, ¿verdad? 90 y tantos de años. Entonces, 202 años de independencia, sí, porque también nosotros estamos celebrando más o menos algo así, ya que en 1821 nos independizamos de Colón, de la Gran España. Nos independizamos del Reino de España. Nos independizamos de España el 28 de noviembre de 1821 y nos unimos a Colombia, y hasta 1903 nos independizamos. Un poquito de la historia. Hay mucha historia en Panamá también. Hay fechas también como el 10 de noviembre y hay muchas otras cosas. Pero en su momento, ahorita estamos hablando de la historia. Estamos hablando de la historia de Honduras y todos los países centroamericanos, porque también El Salvador está celebrando hoy, Guatemala también hoy, creo que Nicaragua y también Costa Rica. Pero Panamá no, porque entramos en otra celebración, en otro momento. Entonces, un poquito ahí, escuchamos las notas de Angie Flores, el himno nacional cantado por Angie, espectacular, un momento solemne que hay que respetar, que hay que guardar silencio y escuchar lo bien que lo interpreto. Así que nada, espero que los hayan disfrutado. Angie Flores es increíble. Seguiremos reaccionando a esto porque es tendencia el orgullo catracho que representa Angie Flores. You know.